abraza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. En Morelia, el 80% de los vehículos que circulan en la ciudad están en mal estado y por lo tanto son agentes contaminantes. Así lo reconoció el procurador de Medio Ambiente, Arturo Guzmán, al iniciar el operativo de monitoreo a vehículos altamente contaminantes en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. 8 sobrepasan los parámetros dependiendo del modelo. Incluso hay modelos nuevos que hemos sorprendido, modelos 2011, 2012, que carecen de los servicios. Los dueños de vehículos que reincidan en prácticas contra el medio ambiente tendrán un mes de plazo para dar mantenimiento a su vehículo. De lo contrario, se les sancionará con una multa de entre 600 y 700 pesos. Durante 30 días tendrán la posibilidad de arreglar su vehículo y de no hacerlo, bueno, pues entonces sí serán sujetos a una sanción que es de 10 salarios mínimos, que es aproximadamente 600 pesos. El programa de verificación de vehículos inició en enero en Michoacán. Se han revisado más de 300 unidades. La cifra aumentará porque hay un convenio suscrito con el gobierno de Morelia para monitorear diariamente los vehículos que circulan por la ciudad. No darle prioridad a ningún vehículo en especial, sino igual como lo hemos venido trabajando al azar, verificar transportistas, verificar de particulares, de servicio público, tanto estatal como municipal. Según el procurador de Medio Ambiente, Morelia y otros 9 municipios verifican las unidades de transporte público como un ejemplo para que los particulares se sumen a las acciones de defensa al medio ambiente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.